Pues ahí tiene que resolverlo la autoridad competente. Yo, en este caso, no soy objetivo del todo, porque considero que cualquier error, anomalía cometida por la ministra Yasmín, cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura, es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México Krause y el señor que hace la denuncia, Sheridan. Esos le han hecho mucho daño a México. Entonces, por eso, digo, no soy objetivo, porque sostengo de que ese grupo ha convalidado el saqueo, o fue partícipe convalidando el saqueo que se cometió en México en el periodo neoporfirista. Entonces, a lo mejor me equivoque con lo de la ministra, pero prefiero eso a tener la razón con estos intelectuales orgánicos, alcahuetes del régimen conservador. Pero no cambia el fondo, es decir, puede ser que... Sí, ya que la autoridad competente lo resuelva. El fondo de la deshonestidad de una ministra, pues no cambia si los demás son culpables. Sí, es que no hay, ahora sí, como diría Jesús, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos esos que están pidiendo que se castigue a la ministra han cometido delitos mayores. No estoy justificando a la ministra. Y la autoridad, pues, competente resuelve. Nosotros vamos a esperar. Es un asunto del Poder Judicial, desde luego, con propósitos políticos. Es Krause, es Sheridan, es Loret de Mola. Es el mismo grupo que está en contra de nosotros. El asunto es que la ministra no lo ha negado. Ha sacado... Es decir, el fondo permanece, pues, lo que se comenta. Sí, pero ella tiene que resolverlo. Pero tú me preguntas a mí. Entonces, mi opinión es la que ya expresé. Ella tiene que aclararlo. Ese es su asunto. Pero como me pidas, mi punto de vista, pues... Yo estos no los acepto como jueces, porque los considero parte de la oligarquía. Que sigan en cargo o que renuncie mientras se hace la investigación. De eso que lo decida el Poder Judicial o la autoridad competente, porque también sería, pues, un juicio sumario en el que se dé una opinión sobre eso.